Es muy común que los artistas produzcan más que lo que venden. ¿Qué haces con la obra que no se ha vendido y ha quedado rezagada por años? No necesariamente es carente de calidad. La respuesta más inmediata es que tengo yo una bodega. Guardarlo un tiempo, no verla, tomar un poquito de distancia. Me gusta mantener un espacio para hacer experimentaciones con montajes. Creo que todas estas piezas tienen un valor. Una ligera decepción. Hasta la sensación de hacer el ridículo completo. Sería pues conseguir algo de diésel, hacer una pila con la hora, esperar que llegue la noche y tener una fogata y danzar alrededor del fuego.